Y por tanto, bueno, pues yo quiero decir que bajo ningún, bajo ningún concepto puedo asegurar que haya que haya pagos en la política. Eso creo que, que eso no existe. O sea, yo creo que si, si hay pagos en la política, me refiero a la política, son pagos totalmente justificados por el trabajo que se desarrolla. Y yo estoy convencido que no tienen que ser pagos en mí, o sea, deben ser pagos normales y correctos, como cualquier otra retribución declarar a su hacienda y aquí pases pues gloria, claro, eso no se acabó el tema. No debería haber más, más tema que ese. Otra cosa, ya puedo repetir, son muchos otros aspectos que se pueden considerar referidos a, a la financiación de los partidos o no, pero vamos, digo que en concreto, en concreto, yo no, 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 no puedo afirmar ni muchísimo menos, y yo creo, eh, puedo, creo que la confianza absoluta de que no hay, vamos a llamarle, cobros ilegales eh, en ninguno de los dirigentes de los distintos partidos. Si hablo de los distintos partidos, no solamente hablo, lógicamente, del Partido Popular, que no lo sé tampoco, ¿no? pero uh -huh. yo estoy totalmente convencido... de que los grandes eh, dirigentes de partidos políticos como puede ser Partido Popular, Partido Socialista, eh, Convergència i eh, Unió, incluso los propios sindicatos con sus altos dirigentes, lógicamente tienen que tener sus sueldos normales que tienen que retribuir su trabajo que están realizando, declararlos Hacienda, como cualquier ciudadano normal y aquí ya digo, se acabó el tema, no no tiene que existir ningún otro tema. Uh -huh. Pero todo este caso Bárcenas, todo lo que se ha montado en torno a este tema esos cobros ilegales presuntamente a mí me da la impresión de que aquí hay mucho más que mucho más que que un tema en concreto, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente en qué momento sale a la palestra el tema Bárcena, ¿no? Entonces, si hacemos un poco recorrido en el tiempo y no muy lejano, uh -huh. pues estábamos viendo que 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 la 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 prensa en general, en general en particular algunos que no le interesaban, no lo sacaban para nada, pues estaba el tema en Candelero de, de Oriol Puyol y, uh -huh. y todos los catalanes con Convergencia y aparte se veía involucrado un medio de comunicación a nivel nacional importantísimo ¿no? que bueno, que podía dar lugar a que también él estuviese en la trama esa un tanto anómala de, la, de lo, que, lo que están diciendo los medios, obviamente yo no puedo decir que los Orioles y Puyoles y compañía puedan, hayan hecho eh, actividades ilícitas pero vamos, quiero decir que lo que se veía en la palestra parece que, que tenía sin de que podía ser alguna cosa anómala. ¿no? Y, y entre otras cosas aparecía, aparecía en concreto un diario de nivel nacional que se llama El País, ¿no? o sea, que o uh -huh. cual compraba o vendía o arrendaba después un, una, un gran edificio y sorprendentemente sale un tema que, que, que hace un totum revolutum con el Gürtel, el Bárcena, los 22 millones, el PP y ahí a partir de todo papeles nos papeles y que bueno, que unos dicen que sí, que otros dicen que no, que unos que son falsos y outros non son los falsos, eso é es lo que lo que en este momento está en la palestra. Y yo estoy totalmente convencido que que que, que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Uh -huh.